El doctor Ramón Echeverría, concejal del cantón. Su posición frente a la puesta en funcionamiento de los radares. Muy buenos días, gracias por permitirme dirigir a la ciudadanía. Cuando nosotros llegamos a la administración de este actual municipio, existía un contrato que se firmó el 8 de mayo de 2019, cuando aún no éramos concejales, por un valor de $4.549.300, con una empresa COVIES, en la que tenía que ver con la sanción por multas de tránsito a través de métodos tecnológicos, esto es, los fotorradares. ¿Ya estaba hecho todo y firmado todo? Estaba un contrato ya firmado desde el 8 de mayo del 2019, cuya cláusula vigésima primera en el inciso A decía: en caso de que el GADME notificara la terminación unilateral dentro de los primeros 9 meses de firmado el contrato, la indemnización será igual al valor declarado como inversión inicial, esto es, los $4.549.300, más reconocer al consorcio el 100% de la inversión de los elementos que no se pudieran retirar. Entonces, como vemos, nosotros no podíamos tirar abajo este contrato que ya estaba firmado de una manera legal antes que llegáramos al municipio. Lo que tratamos fue tratar de llegar a un consenso, a realizar una ordenanza que pusiera pues un poco de justicia a esto, y también realizamos un adenda, es decir, un anexo a las condiciones en que esto funcionaría. Ordenanzas que fueron aprobadas el 11 de febrero y el 11 de marzo del 2020. En esas ordenanzas indicaba pues que tenía que ponerse en funcionamiento esto de las multas con equipos tecnológicos, es decir, fotorradares, a partir de que estuviera publicado en registro oficial y de que se cumpliera con la señaléctica necesaria. El primer paso ya se cumplió, ya fue publicado en registro oficial, pero el asunto de señaléctica no se cumplió, porque debía funcionar el momento en que hubiera pantallas LED cerca de estos fotorradares, así como también semaforización y señalización horizontal y vertical, de tal manera pues que el conductor, que el transportista, pues tuviera pleno conocimiento de dónde estaban ubicados, de tal manera que no se infringiera la velocidad en estos sitios. Pues una vez que fue puesto esto en consideración en 2 sesiones y aprobado, entró pues como una ley, una ordenanza, ¿no es cierto? Pero la decisión tomada ahora es netamente administrativa. Poner en funcionamiento los fotorradares cuando no se ha cumplido con la señalización y cuando estamos atravesando justamente un problema que tiene que ver con la salud, que es económico y que es social, creo que no era el momento propicio, de tal manera pues que nosotros estamos llevando al municipio, a los administradores del municipio, que se revea estas fotomultas hasta tanto y cuanto pues se complemente pues con lo que dice la ordenanza. Esto quiere decir que haya la señalización necesaria y hasta tanto también vayamos superando esta crisis económica, social y de salud que venimos atravesando por lo que es el coronavirus. ¿En la próxima sesión usted hará este pedido? En la próxima sesión vamos a hacer este pedido. Es un pedido de alguno de los concejales que formamos parte de este consejo, de tal manera pues que podamos de alguna manera ayudar a la economía de la gente de Esmeraldas, porque creo que no es el momento más propicio. Vuelvo a decir, nosotros somos legisladores, no somos administradores de la institución, y por ello pues es que vale la pena esta aclaración. Consideremos pues que si nosotros en los momentos actuales tenemos un enfermo y tenemos una emergencia, pues no podemos ir tan despacio y de pronto se podría infringir esta ley. Entonces hay que tener todos esos considerandos, que estamos atravesando un problema social y de salud que pues nos aboca a veces a cometer inintencionalmente algún tipo de estas infracciones, pero que pues una vez que pase la emergencia y que está señalizada pues todo lo que indica la ordenanza, pues se podría poner en práctica, porque esta ley tiene su espíritu de fondo, tiene que ser pues disminuir los accidentes, disminuir la pérdida de vida justamente por el exceso de velocidad. Doctor, en el tema de la semaforización se mantiene el rojo, ¿no? Sí, estamos en rojo todavía. Se va a valorar en la próxima semana. El sábado el COE cantonal analizará cómo estamos con los factores que podrían pues hacer que cambiemos al amarillo. En los actuales momentos no estamos en condiciones, porque los casos siguen aumentando, no hemos llegado todavía a nuestra curva máxima. También pues la infraestructura de salud está complicada, están
congestionado, nuestro único hospital que trata COVID, así como también la sala de terapia intensiva y los respiradores están saturados, de tal manera que no reúne las condiciones. Y tampoco tenemos la cantidad de pruebas que nos permita testear y analizar a nuestros ciudadanos cómo está el comportamiento del virus, si se detuvo, si se bajó o si aumentó. No tenemos la cantidad de pruebas necesarias para tener un diagnóstico oportuno. Así como también no hay la colaboración ciudadana. En muchos sectores pues no han entendido la gravedad de este problema y pues no están colaborando, no están tomando las medidas necesarias de cuando no hay necesidad de quedarse en casa, de cuando salimos tenemos que usar la mascarilla, de lavado permanente de las manos y del distanciamiento. Tenemos que guardar ese metro y medio, dos metros que indicamos de distancia, y hemos visto muchos, el área comercial, muchos sectores en donde no se está guardando todas estas medidas necesarias que son tan importantes para salir. Mientras mejor tomemos estas medidas, más rápido saldremos del aislamiento y podremos entrar pues a nuestra actividad normal. Le comento que la ordenanza que presentamos la semana pasada para el funcionamiento de los establecimientos comerciales, instituciones públicas y privadas, ahora en la etapa COVID, pues ya está en el departamento jurídico, está pues por poner ya el visto bueno para que ojalá en esta sesión de consejo ya la tratemos y sea aprobada en primera esta ordenanza que ayudará a salir de manera progresiva, despacio, planificada, sin que vaya a afectar o que produzca los efectos mínimos en la salud de los ciudadanos de Esmeraldas.